Ok, pues continuamos con la serie de Steel Racing, episodio 8, si no estoy mal. Y he conseguido engañar a la Matrix. Os preguntaréis, ¿cómo que has engañado a la Matrix? Bueno, ¿os acordáis que os dije que el OBS no me capturaba el juego en modo pantalla completa? Pues lo hemos conseguido engañar, de alguna manera. Y ahora sí me lo detecta. Así que buenas noticias en ese sentido y malas en otro aspecto. ¿En cuál? Os preguntaréis. Estos enemigos quitan demasiada vida y me he visto obligado, entre comillas, a mejorar otro arma que no es de las principales. Ahora os pongo un poquito al día, voy a saltar por aquí ignorando a todos estos enemigos y os enseño. Este es el nuevo arma que he subido. Vale, ahora mismo un poquito de lore, pero en definitiva he tenido que subir un arma de fuego. ¿Por qué? Porque he visto que en este área todos los enemigos por lo general son de hielo. Así que por contrarrestar, ¿os acordáis que tuvimos un arma que era como una polea? Y era de fuego también, pero no le conseguíamos quemar al enemigo. Pues a esto sí se les podía quemar. Así que eso, he estado farmeando almas fuera de cámara. Y poco más. Vale, un poquito de lore, nos han dado un anillo ecuatorial o algo así ponía. He ido no Rick. Ahí me puedo enganchar de alguna manera. No lo sé, pero vamos a investigar esta zona. Vale, ese tipo de enemigos, por lo general, esos que están ahí tumbados suelen tener un objeto. ¿Ese objeto ya lo hemos pillado? No lo sé. Bueno, vamos a probar este arma de fuego que quiero que la veáis. Como veis, es bastante rápida. Y vamos metiendo poquito a poco la quemadura. Que sería como el sangrado, más o menos, de los Dark Souls. Bueno, no tan literal porque el sangrado metía daño directo. Esto va metiendo pues un daño constante. Como veis, si lo dejamos ahí quemado va bajando la vida. Y no está mal, ¿no? ¿Veis? Y acaban muriendo solo. Nos vamos a tirar un regenerar de estos. Y a continuar por aquí. ¿Por qué por aquí? Porque he visto que hay una puerta ahí. Presupongo que será un atajo. Vale, un enemigo. Para poder quemar necesitamos usar el ataque especial. Si no, esto no quema. Estos enemigos son bastante molestos. Porque son ágiles, ¿veis? Ese tío ha hecho una voltereta ahí. By the way. Y trompetistas. Sería el equivalente a los Deku, ¿no? Vale, cápsula de alquimia. O alquímica. Que ya hemos visto que es la munición. Let's go. Nos va a congelar. Un básico más y nos congela. Bueno, ni tan mal, ¿no? Esto es un atajo que nos facilita mucho por si morimos por esta zona, poder venir más rápido. Lo cual es siempre bien. Vale, con este enemigo lo quiero probar. El tema de la congelación, o sea, el quemado. Vale, me la como. Como veis, tiene muchísima vida. Poca broma. Y todo lo que sea poderle quemar es una alegría y una ayuda que flipas. Pero claro, hay que llegar al punto de poderle quemar, claro. Pues nada, pillamos. Primer pillamiento del día. No pasa nada. Por ahora, el tema de los gráficos no me preocupa, como en otros episodios. Ah, que lo que quería al final ha quemado, ¿sabéis qué era? El bar de abajo. Estaban ahí cocinando movidas. Movidas caducadas, supongo, si no, no tendría ese olor. Pero sí que me llega a asustar. Vale, imagino que el camino principal será por acá. Nos vamos a cambiar el arma, by the way. Hostia, qué bien, ¿eh? Tú.
Vale, pues nos dejamos de hostias y usamos el arma que funciona. Que por lo menos desestabiliza al enemigo. Vale, recuperamos un poquito de estamina. Joder. Pero bueno. ¿Qué es este abuso? Por dos trompeteros. Joder, lo que pegan. A estos enemigos las armas lentas como que se las pasan por el forro. Pues yo creo que vamos a retroceder. Vamos a intentar gastar las almas en lo que se pueda. Porque me temo que va a haber un boss ahí dentro. Vale. O por lo menos recuperar los estus. Los enemigos podemos pasar de ellos. Sin más o menos problema. Vale. Buen dash ahí. Estos los ignoramos. Ah, lo que sí quería hacer tranquilamente es cambiarme las armas. Vale, aquí sí que huele a boss. Esta niebla es de boss. Claramente. Vale, nos vamos a cambiar las armas. Quiero quitarme esta, que solo tiene daño 50. Y nos vamos a poner esta. Con el objetivo de poder congelar. ¿A quién? Pues a este tonto. Vale, y si quiero. Pero bueno. ¿Veis? Estos enemigos son bastante ágiles. Pero bueno, ataque en salto y vuelve el ataque en salto y después ataque en salto. Y más o menos con el peso del arma caen. Vale, no hay más coleccionables por aquí, ¿no? Esto imagino que será para escapar ya. Ah, bueno, hay un guardadero ahí. Pero imagino que será posterior a lo que hay aquí abajo. Que es ese boss. Vale, pues la técnica la de siempre. Congelar. En medida de lo posible. No parece que se pueda, ¿no? Así de primeras. Vale, este boss no rompe columnas. Me recuerda a uno de los primeros bosses del juego. Que tenía un moveset bastante similar, ¿no? Era un man con una lanza. A ver, ataque fuerte. Y ataque ultra fuerte. Vale, no queremos problemas con este tío. Joder. Ya te lo digo. Yo creo que rentaría más pegarle con esto directamente. Nos ahorramos balas. Y esto tampoco pega mucho, la verdad. Eso tiene pinta de reventar. Vale, que nos hace parry. Poca broma. ¿What? ¿Qué acaba de pasar ahí? ¿Podemos tirarle de estas? Sí. Ah, que le quemamos directamente. Qué buena. He malgastado ahí un montón. Vale, las granadas en llama son la maldita clave. Aquí puede subir. Vale, no sé para qué gasto esto, pero bueno. Ojo. Buen golpe, ¿no?
Vale, las granadas en llamas han sido muy clave. Estos se van a levantar igual, sí. Bueno, paso de ellos y ya está, ¿no? Ok. ¿Subimos algún punto de algo? ¿O algún arma? ¿Se puede subir armas? Nos faltan materiales. Y de aquí nada. Ok. Lo del botín estaría guapo. Subirlo. ¿Qué le subimos? Vida. Sube 14 puntos. No interesa. Potencia. Más potencia. Why not? Vale, cofrecito. Un culot. A ver, zapatos y culot. ¿Cuál es el nuevo? Este. Joder. Dos de armadura, anda, y lo de morcillas. Cada vez encontramos peores armaduras, poca broma. A ver, ¿cierras esto o qué? Un paseíto por aquí arriba donde no se puede acceder. Tiene que haber donde engancharse. Allí veo puntos. ¿En serio ahí no se puede enganchar? Objetito. Hierro colado, eso es bueno. Vale, nos podemos enganchar allí. Pero aquí parece ser que no. Por aquí se puede bajar. Sí, pero no interesa en principio. Ah, bueno, hay escaleras. Entonces, never mind. A ver tú, bobo. Joder, lo que pegan, ¿no? Ah, bueno, que me one-shotea con el rayo. Ok. Qué putada, ¿no? A ver, ¿dónde está el bicho? Igual paso del bicho. Sin más, pillamos los objetos. Si hay un cofre lo pillamos, que no tiene pinta de haberlo. Ahí hay un ítem. Y nada, pasamos de este, está solo aquí. Ah, bueno, aún así nos pega. Eso tiene pinta de poderse romper. Ah, bueno, cofrecito. Llave de módulo. Ojo, ojo. Vale, nos vamos a curar los estus. Lo que no entiendo es por qué no me puedo enganchar ahí. No es tan alto. Solo tendría que hacer el ejercicio de estirar los brazos y ya está. Por cierto, el tema de las texturas. Lo que me pasaba de que tardaban un poco en cargar. Eso se lo he visto a más gente. Se nota sobre las texturas del suelo. Que pasa mucho. Y a larga distancia. O sea, al acercarse corriendo es cuando se nota que las texturas se van reconstruyendo ahí. Vale, ¿el camino por dónde será? Quiero bajar por aquí por si hubiese algún atajo. Aquí ya estuvimos, no caía un perro aquí. Efectivamente. Vale, hemos matado a un perro de un golpe. Así de duro. Vale, aquí ya estuvimos.
Entonces, ¿por dónde es el camino? Si ya estuvimos aquí. Ah, bueno, es aquí, literalmente. Let's go. Este cofre está cerrado. Vale. Bueno saberlo. Bueno, cabe destacar que, en mi opinión, estas cinemáticas parecen obras de teatro, donde solo hay dos personajes. Lo que no entiendo es por qué parece siempre que el fondo está como en llamas. Parece el Zelda Twilight Princess, ¿a que sí? Con esas motas negras. Vale, un poquito de lore, que a nadie le ha importado. Otro poquito de lore, que no importa a nadie. 8 metros. Vale, es por ahí, pero por aquí tiene que haber algo. ¿No estuvimos aquí ya? Sí, obviamente. Más lore. Monsieur. Ulala, señor francés. Ayuwoki, ulala. Are you waiting for an invitation to leave? Your Majesty, dare we ask what brought this disgrace upon us? The Count's work has given me complete satisfaction. Your essences and optics are no longer of any use to us. Rejoice, learned. Ah, bueno, que hay cuatro personajes en una cinemática, what the fuck? Están que lo tiran, ¿eh? But your Majesty, you are the one who convened this assembly. Leave here at once, monsieur, before you say anything you might regret. Okay, telescopio de bolsillo. Buen ítem, ¿no? Llega un poco tarde. Porque ¿cuántas horas de juego llevamos? Unas 8, sin exagerar. Vale, ¿por dónde es? Allá abajo. Pero me gustaría llegar ahí, de algún modo. Vale, no se puede. Ojo, perritos. Aquí hay un gancho. O sea, what the fuck. Vale, me han atacado mientras salto. Eso está bien. ¿Y ahora por dónde sería el truqui? Por ahí. Ok. Ah, un atajo aquí. Qué bueno. Vale, y esto me deja en el guardadero. Se ha bugueado ahí. Ok. Por la derecha. Y por aquí no se puede saltar y entrar a ver qué hay. Oh, un boss de estos. Estos me interesa. No se le podía congelar, así que vamos a cambiar de arma. Al menos la secundaria. Ostras, que me pegan. Vale, a este sí se le puede congelar. Toma. Dios. Casi 400 ya. Vale, munición. Podemos ir por ahí, pero ese mini boss me interesa porque nos puede dropear hierro. Material que necesitamos para mejorar las armas. Así que cambiamos. ¿Y veis? Se le puede quemar más o menos fácil.
Pumba. Vale, quemadito. Fijaros cómo le va a ir bajando la barra de vida. Sin tener ni que pegarle. Bueno, ya se encarga él de pegarnos. Hala, a tomar por saco. Hierro colado. Lo tenemos. ¿Veis? Por eso es importante tener distintas armas. Luego habrá otra zona del juego donde tengamos que volver a usar armas de hielo, porque así es como va este juego. La primera zona era como de fuego. Esta es como más de hielo. Pues hay que moldearse a la situación. Hacer la del camaleón. Y pegar como un ninja. Vial de resistencia fulminante. Yo lo que quiero es descubrir nuevas armas y nuevas armaduras más potentes, pero es que encontramos solo armaduras débiles. What the fuck? Ahí había algo. Y una barra de un boss. Pues ese algo seguramente sea importante. Hostia, el escudo de un león. Ah, no, no es un león. ¿Esto qué es, otro boss? Si hemos visto ya la barra del boss. Obviamente es un boss. Ojo. Vale, 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 vale. ¿Le podemos congelar? No mucho, ¿no? Parece también de hielo. Pero bueno, se le puede congelar. Ahora mismo no puedo cambiar de arma. Pero seguramente interesaría más el quemar. Vale, recargamos. Este boss ya empieza a ser un boss más decente, ¿no? Como que los otros eran como de broma. Vale, ok. Pumba. Pumba. Joder, tres golpes y fíjate lo que le quito. Vale, ahora es de fuego, ¿no? Por tanto, el hielo debería entrar más fácil. Joder. Pues está guapo el bicho, ¿eh? Joder, lo que pega. Mete parries también. What? Vale, vale, vale. Nos queda claro, él es el que manda. Nos estamos dejando toda la maldita munición. Joder. Carga el ataque. ¿Qué ha hecho ahí? Ah, bueno, recordaros que tenemos parry con esto. What? Le he desestabilizado. Ahí está. Por suerte quitamos mucho. Vale. 162, no hay que tener prisa. Que ya sabéis lo que pasa en estos juegos, que cuando le queda poca vida, te vienes arriba. Vale, se cae, es tonto. Al final, podríamos haber ahorrado un montón de curas. Y las hemos gastado todas.
Llave del módulo. Ulele, señor Francis, estaba metido en un sarcófago. Como el otro man de la otra parte de la ciudad. Son todos los personajes iguales, ¿eh? Ludia, ages, and yet I fear that you are neither. It is of no importance, monsieur. Joder. I have a mission to accomplish. Se nota algún que otro fallito en las texturas, pero imagino que es por alguna configuración que tengo mal. O por el OBS. Espero que no se aprecie en la grabación. Aunque no hay mucha diferencia. Y ahora mismo lo que estoy viendo parece el Tetris. Que sí, señor, que lo que usted diga. Vale, llave de la puerta de no sé qué. Dejarlo estar. Y nos piramos de aquí. Vale, LB más A. Lanzarse hacia adelante. Estando en el aire, B. Para esquivar en el aire. ¿Esto qué es? ¿Una habilidad nueva? ¡Ah! Dime que hay un arma por aquí o algo que merezca la pena y no está bazofia. O sea, en el aire puedo hacer así. O LB y A. Parece ser que si lo mantengo hace más impulso, ¿no? Pues lo mismo. Vale, es lo mismo. Ok. Podemos salir por ahí. He visto el simbolito. Vosotros también, ¿no? El ganchito. El buen ganchito. Vale, y esto es para que pongamos a prueba lo de... ¡Pum! Ahí sí. Y habrá un cofrecito aquí. Todavía no me veo muy bien recompensado por tener el gancho, la verdad. Ah, claro, esto está pensado para que hagas así y luego así, ¿no? Sí. Pues eso creo, vaya. Pues no, no parece. ¿Será acá? Sí. Eso es lo que el juego quería que haga. Vale, el gordo ese ya no está más. Así que no podemos farmearnos más cositas. Ahora imagino que será volver a la carroza, ¿no? Y ya está. Ah, pues no. Hay que ir con... Monsieur le Monsieur. Por ahí arriba. Que presupongo que habrá que hacer así. Si no tengo esto. Si no hubiese tenido el gancho me como los mocos, ¿no? O se puede subir... Ah, vale, hay una plataforma más baja, ok. ¿Y aquí cómo le hago? Porque por ahí me voy a resbalar. Ah, sí. Más o menos. Vale, ¿dónde está el Messi no sé qué? Bulebu. Acabaremos hablando francés al final de esta serie. Tipo, ulala, la marioneta. ¿Esto estará abierto? No, o sea, la llave que me ha dado el tío no sirve para nada. ¡Pum! ¡Ah! Ahora sí, ¿no? Ahora sí me deja.
O sea, había que tener estabilidad todo el rato. Vale, un poquito de parkour. Daño de escarcha y puede congelarse. Ojo, este tipo de ataque requiere cápsulas alquímicas. A ver. ¿Pero es que son los mismos botones que lo del dash? Así que no sabría yo deciros. Ah, vale. Ok, en combate es lo mismo, solo que usas cápsulas, ok. Y también se podía usar el gancho. Que ha sido una patada, no sé por qué. O sea, ambos ataques meten daño de hielo. Por lo que veo. ¿Veis? Ulele, señor Francis. Ya mientras no me hagan parry de eso de mierda. Vale, quiero comprobar si esta es la habilidad. No. ¿Qué he hecho? No es la habilidad que necesitamos para abrir estas cosas. A ver por dónde es. Joder. Vale, nos está indicando el camino de regreso al... a la carroza, vaya. Un tremendo enemigo. Bueno, vamos a pasar. Y nada, a la carroza. Vale, mejoras. ¿Qué podemos mejorar? Tenemos de la bureta, no podemos hacer nada. Armas. Nos faltan materiales. Espacios. Podemos mejorar uno de estos. Equipamiento. Nos vamos a cambiar el tema de los módulos, que no le he hecho mucho caso en lo que llevamos de juego, la verdad. Longevidad. ¿Tenemos alguno de longevidad de grado 2? Resistencia a las llamas. Deseo de vivir 2. Aumenta moderadamente la armadura y el equilibrio. Ah, cuando está con la salud baja, ok. No tenemos muchos módulos de estos, la verdad. Tenemos uno de grado 3. Duplica la duración de las infusiones elementales. Ah, tipo pociones de defensa y todo eso. Módulo de rapidez grado 2. Carga estable. Aflicción duradera, ¿este qué hace? Ah, esto es para que el daño de fuego le haga más daño. O sea, más tiempo de daño, vaya. Pero es que no me apetece cambiar. Lo que tenemos está bien. ¿Para dónde tenemos que viajar? Aquí. Vale, pues... viajamos. Misiones secundarias, que las va a hacer quien yo te diga. Luxemburg. Ulele, señor Francis. Monsieur Lavoisier hopes to have Eugène de Vaucanson released from prison. Aquí ya estuvimos. Pues que todos los mapas se parecen. Con este ambiente de Bloodborne. Esencia de espíritu noble. Podríamos subir de nivel. Si chupamos todas las esencias esas, los espíritus, vaya. Vamos a ir malgastando hasta llegar a un nivel.
Espero que el juego me avise. Vale, vale. Tenemos suficientes. Mejoras. ¿Qué le podemos mejorar? La potencia ya está bien. Durabilidad. Yo le subiría más de alquimia elemental. Daño físico más uno. Le subimos agilidad. Por subir. No sé, de daño yo creo que estamos bien. A ver, vamos a subir ahí. A ver qué hay. Claro, esto ya está pensado para que hagas con carrera, salto y pum, impulso. Ok. Y aquí nos engancha. Pues nada. Nos bajamos. ¿Veis? El tema de las texturas tarda. Pero no solo me pasa a mí, le pasa a mucha gente. Incluso con gráficas mejores que esta. Bastante mejores, la verdad. Imagino que lo parcharán en algún momento. Ya sabéis cómo son... ¡Un muro invisible! Ya sabéis cómo son los videojuegos de hoy en día. No te los sacan en la versión definitiva. Te dejan ahí un poco de beta tester. Y luego con el tiempo, pues ya van corrigiendo cosas. ¡Holy shit! Ese enemigo es nuevo, ¿eh? ¡Pum! No tenemos mucha munición. Como para andar haciendo el bobo. Uno menos. Toma. ¿Y este enemigo? Parece una araña piedra. Ah, que se pone una protección ahí. No le puedo hacer nada, ¿no? A ver, man. Quítate la protección. Bueno, ya los enemigos empiezan a tener agilidad. Y este arma es muy lenta. Cápsula alquímica. Ya podrían dropearme lingotes o el objeto que me falta para mejorar este arma, que imagino que será el objeto más complicado de conseguir de la RAM. O del juego. Será como las titanitas de nivel máximo, ¿no? En los Dark Souls. Ojalá encontrar un arma con la misma potencia que esta. Pero que no tarde 3 horas en cargar un ataque que literalmente tiene medio metro de alcance. No sé dónde estoy yendo. Debería abusar de la brújula. Vale, estamos cerca. Otro miniboss. Esos son los que dropean también. Los hierros. A ver si se da la vuelta. Toma. Vale, nos hemos quitado al pesado. Ah, bueno. Que no está solo. Ok. Uno menos. Joder. Ahí lo llevas. 1, 2, 344, 189, 189. Ah, bueno, que tenía electricidad. ¿Cómo me la quito? Dando dases. Pues no parece suficiente. Cofrecito, let's go.
Turbante, no sé qué. Me dará la resistencia contra la electricidad. Si no, no lo quiero. Resistencia a escarcha. Equilibrio más 13. No sé. Me baja 1%. Bueno, vamos así. Me fío más de los golpes físicos. Vale, ¿veis? Lo dolgo a este. Siempre suele dar ítems buenos. ¿Veis cómo tarda en cargar las texturas? Es una cosa, ¿eh? Vale, por aquí podría entrar. Nope. ¿30 metros? Pero me quiero cargar aquel man, ¿eh? O sea, no cantéis victoria. ¿Este tío es de hielo? No. Toma. Vale. Ataque cargadísimo. Ataque cargadísimo. Y ataque cargadísimo. Es un poco abuso, pero... Es lo que hay. Lingote de bronce. Vale, ¿y esto qué es? Una farola doblada, literal. No sé, el tema de las texturas, que tarde tanto en cargar a veces... Hace que parezca un juego de la 64, poca broma. Vale, ese es de hielo, sí o sí, 100% confirmado. Así que nos vamos a quitar esto. Oh. Esto y nos vamos a poner esto rápido. Este enemigo es nuevo, ¿no? Vale, le podemos quemar más o menos fácil. Es eléctrico, ¿no? Me encanta que tengan musiquilla. Oye, pues no le quemo tan fácil. Ya se están quedando obsoletas estas armas. Vale, ahí podría saltar. ¿Pero esto se puede abrir? No. Nope. Vale, aquí no hay cofre. Triste. Pero cierto. Ah, era para bajar todo el rato. Pumba. Pumba, y te deja de complicaciones. Vale, las complicaciones vienen ahora. Dios lo que me ha quitado. Joder, con la arañita, ¿no? ¿Y si paso de estos, qué pasaría? Que me matan. Vale. Primero me quiero cargar a este. Let's see. Joder, con el escudito. Pero bueno, por lo menos se le puede quitar vida. Vale, ahora a ver este. ¿Cómo lo hacemos? Vale, se le puede quemar. Va a costar, eso sí. ¿Eh?
Ahí está, quemadito. Este man era de rayo todo el rato. Vale, menos mal. Bueno, los gráficos, ¿qué tal lo veis? ¿Lo veis justo? Que tarde tanto en cargar las texturas. Es un guardadero. Let's fucking go. Vamos a mirar las opciones, a ver qué hay. Está todo en alto. Pero bueno, mientras no vete, por mí guay. Armas, todavía no conseguimos el bloque de bismuto. Bismuto Mahamuto. Aquí ya nos piden casi 8000. Tenemos... no, no tenemos esencia de espíritu menor. Pero por precaución vamos a vender cositas, boutique. Ulala, venta. Y ahora sí, mejoras. Ah, que nos faltan 500. Vale, le subimos la potencia. Full potencia, gente. ¿Aquí huele a boss o todavía no? Vale, eso no sirve para nada. Por ahí hay camino. O venimos por ahí. Vamos a la misión principal, que si no, este juego va a tirarse 100.000 episodios y no queremos eso. Esencia de espíritu noble. Ulele, señor Francis. Joder, lo de las texturas es una cosa. Pumba. Granadas de escarcha. Vale, por ahí se puede subir, ¿no? Pero ¿cómo? Hay un objeto, un cofre ahí. Hay que pillarlo, ¿eh? Vale, no se va a enganchar, ¿no? No hay enganche, no hay nada. Lamentable. Bien. Me he dejado cosas abajo, seguramente. Esto será un atajo. Nope. Pero aquí si no tienes el gancho te jodes, ¿no? No tiene más. Ah, bueno, que esto es la cuarta zona. O sea, gancho hay que tener, sí o sí. Vale, aquí habría que hacer la del salto del almendruco. Sin equivocarse de botón, que es lo complicado. Vale, un enemigo ahí abajo. Debería bajar aquí. Ah, que es ahí. Ok. Que suben. Uno menos. Pum.
Vale, el objeto no lo he pillado, que será munición. Ah, un vial de los normales. Ok. Pues vamos para abajo. Lo malo de jugar en pantalla completa es que no tengo noción de lo que llevamos grabado, así que me está dando un poco igual. Vale. Vale, no menos. Este enemigo es de fuego. Y no me va a dar tiempo a cambiarme el arma. Así que... Es que me va a quemar el cabrón. Vale, tenemos 3 milisegundos. Mierda. Vale, seguía fijado. Y eso que no está ni a la vista, el tío. Ah, bueno, estaba detrás de la pared. Vale, ok. Ese es el truco. Boom, 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 boom. Let's fucking go. Hierro colado. Vale, vale. Pensaba que iba a dar lingote de bronce. Ya podríamos subir alguna que otra arma a nivel 2. Que ya los enemigos empiezan a dar buena cantidad de almas o money. Y podría ser suficiente para subir de nivel alguna que otra. No estamos encontrando armas nuevas. Es lo malo. Tipo alguna que ya de base tenga 80 de ataque o algo así. Una locura. Vale, ok. Joder. Odio el tema del hielo. Si hubiese una armadura que te lo quite... Por eso le estoy subiendo la resistencia a los elementos, porque no quiero que me congelen tan fácil. Vale, aquí qué hay. Esencia de espíritu noble. Camino principal, ¿por dónde es? Por acá. Vale, lo he hecho mal, me he equivocado de botones. Por aquí no había nada, ¿no? Nope. Era así. Y ahora por acá. Un poquito de loot. Joder. Como odio que... ¡Ostras! Como odio que fije un enemigo y se fije otro que no es. Bloqueado, 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 bloqueado. Ah, bueno. Pues mira, yo paso de estos. Herramienta para destruirlo. ¿No será esto? Pues va a ser que no. Allá abajo, ¿qué hay? Ah, son los enemigos. Vial ordinario. ¡Pum! Por aquí se puede subir, sí. No sin antes pillar esto. Que es canon. Ulala, señor francés. Pumba. Ay, los escenarios... No están mal.
O sea, se nota que están cuadriculados y todo eso, lo que ya hablamos. Lorete y Daga, eso es nuevo. ¿Qué ha pasado ahí con la cámara, loco? A ver. Lorete y Daga. ¿Cuánto daño hace esto? Poco. Es más o menos como el arma de fuego que tenemos. Las dos espadas esas. Ulala, señor Francis. Vale, me caigo. A ver si me sale ahora. Y aquí más de lo mismo. ¡Pum! No sé, me estoy perdiendo un montón. Todo esto es para dar la vuelta por aquí y ¿qué? Abrir esto. ¿Y por aquí qué hay? Joder. Bastante amplios los mapas. Sí, señor. Eso es un guardadero. Ulala, señor Francis. Primero voy a recoger cosas. Si me deja. Granada explosiva mejorada. Suena hasta bien. Vale, vamos a ver qué hay allí. Y ahora vamos por el camino principal. Es que fijaros lo que es esto, loco. Te puedes perder fácilmente. Primer mapa, bueno, tenías que si la duda de si te puedes enganchar en las plataformas, esas que había con la grúa. Pero aquí te pierdes en nada. Joder, pensaba que iba a haber un cofre aquí. Pero no. Y por ahí nada. Ulele. Aquí huele a boss, ¿eh? Tiene pinta de final de zona. Sí, señor. A ver, no. Espérate. ¿Tenemos la de hielo? Sí, pues ya está. Para adelante. ¿Dónde está, señor boss? ¿Es este? No. Toma. Este arma por lo menos los tira al suelo. Que ya es algo. Objetito. Aquí mucha niebla de boss, pero poco boss, ¿eh? Tiene que ser aquí. Pero no lo es. Chécate esta. Y esta otra. ¿Dónde mierda está el boss? O sea, en lo que llevamos de juego nunca ha habido
Tanta distancia entre la niebla y el boss en sí. Esencia de un espíritu guerrero. Eso tiene que dar muchas almas, ¿no? Y por aquí tiene que haber más movidas. No. No han hecho la típica estrategia de la simetría. Poniendo otra cosa igual ahí. Ostras, ostras. Ah, este es el boss. ¿En serio? Pues poco a poco a golpes. Por lo menos es un enemigo que ya hemos visto antes. Y no sabemos más o menos lo que hace. ¿Qué es eso? ¿Le podré congelar? No mucho. Vale. Bueno, vamos a usar la vieja técnica. Y a tomar por saco. No son bosses muy difíciles, pero también hay que tener en cuenta que yo creo que esta tiene que ser una de las mejores armas del juego. Porque ojo lo que pega. Está bastante cheta, ¿no? Aparte que desestabiliza a los enemigos. Y ya estaría. ¡Oh, wow! Bloque de bismuto. Ya podemos mejorar este arma al máximo, ¿no? De hecho, lo voy a hacer. Mejoras. Armas. ¿Cuánto sube de ataque? Poder no sube. Sube 60 puntos de daño. Daño de fuego más 20. ¿Y si subimos esta en vez de la otra? ¿Cuánto subiría de daño? 6 puntos. Bueno, vamos a subir esta. ¡Ostras! Que se puede subir más niveles, loco. Bueno, por ahora lo dejamos así. La boutique se podrá comprar efectivamente. Pero solo hay dos. ¡Ah! ¡Qué pena! Bueno, podemos comprar uno para el arma de hielo y otro para el arma de fuego. Las espadas esas. ¿Por qué no hay un cofre por aquí o algo como recompensa? El juego pensará, bueno, pues con el bloque ese, date con un canto en los dientes, que ya no hay más, crack. Pero sí tiene pinta de ser un juego que hay que farmear por el tema de que hay que comprar cosas. Aquí no hay nada. Pero nada, nada a nivel, ni siquiera un cofre. O un atajo. Vale, bosquecillo. Nos da la sensación de que este juego usa como un motor gráfico muy parecido al de, Medium, que necesitabas muchísima gráfica para que se vea decente. Y si lo ponías en medio se veía tal que así. Y lo tenemos en alto, las texturas y eso. Aún así, ni tan mal. Igual es porque mi monitor es de 2K y lo estamos jugando en 1080. Y se pierde calidad así. No lo sé. Como no lo sé, no puedo opinar mucho. Pero bueno. El juego en sí me está molando. Un poquito más de lore. Let's go. Twilight Princess. Con las partículas subiendo al cielo.
Monseñor. Señor. Mademoiselle. Quiero mirar la hora porque no sé cuánto llevamos de grabación. Un rato. What? Otro boss. Se llama así que se parece a enemigos del Elden Ring. Monsieur Lavoisier has fallen into a trap. His captors probably took him to the Palais du Luxembourg. Que sigue lo que tú digas. Que es una marioneta femenina y con voz de mujer. No se han atrevido a hacer una marioneta femenina y con voz de hombre. Porque bien podría ser un man el que la ha programado, ¿no? Y ponerle su voz para que hable. A ver, ¿dónde es? Es por allá. Entonces hemos venido de por acá. Es que hay dos puentes iguales, loco. Eso sí, esto con las gráficas nuevas en PlayStation 5. Visto en un monitor 4K y todo eso, tiene que ser la polla. ¡Eulala! Señor Francis. Ese sí que es de hielo, así que nos vamos a quitar esto. Y nos vamos a poner los garrotes de Hefesto. Vale, vamos a traer primero a uno nada más. Le podemos dar con el reloj. Joder. Dos golpes. A ver, chequéate esta. Esta la tenemos a nivel 3. Espero que este tío me dé ese material que tan caro es en la tienda. Joder. Venga, hombre, me congela con dos golpes. Pues yo te quemo, crack. Se va muriendo solo, eso es lo bueno. Joder. Lo que pega el tío este. Coño, ya. Pesado. Espero que haya un guardadero cerca, porque, madre mía. No veo. Habrá un atajo aquí. Los cuyons. Que ese tío me ha hecho gastar todas las curas, literal. No hay cofre por aquí. Otro enemigo tocho de esos. Pues si necesitamos un guardadero. Igual me vuelvo. Solo para guardar. No lo sé. Vamos a pasar de los enemigos. Os lo voy diciendo desde ya. Vale, el gordito estaba aquí. Vial de resistencia alquímica en general. Que me persigue. En principio voy a pasar de él. Sé que da buenos materiales y todo eso. Pero qué pereza. Sin curaciones.
Más enemigos por aquí, por supuesto. Ese es nuevo. Tiene como un martillo. Y aquí no me digas más, va a haber un boss. Por allí habrá un guardadero. Un atajo, mínimo un atajo. Bueno, algo es algo. Lo vamos a dejar por aquí, ya que hemos encontrado el atajo. Pues aprovechamos, guardamos y descansamos hasta el siguiente episodio. Así que si te ha molado, ya tú sabes, déjate un like. Espero que se haya grabado porque hemos conseguido engañar al OBS por primera vez en mucho tiempo. Y ahora sí, hasta la próxima.